José Luis Corro Chávez, capitán regional del puerto de Lázaro Cárdenas, fue asesinado a balazos por sujetos armados que tras agredirlo le robaron su camioneta y se dieron a la fuga. Miguel Ángel, Noé y una tercera persona, ayer por la noche dieron muerte al contraalmirante, a quien despojaron de una camioneta pick-up Toyota Tacoma, color blanca, modelo 2015. Los hechos se registraron cerca de las 21 horas del miércoles, cuando el contraalmirante circulaba a bordo de su camioneta pick-up Tacoma color blanca por el andador Emiliano Zapata de la colonia Ejido, donde los sujetos le dispararon en varias ocasiones causándole una muerte inmediata. Al darse la voz de alerta por el atentado, el funcionario federal dependiente de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y con alto rango dentro de la Armada de México, se inició un fuerte operativo que culminó con la detención de dos implicados en el homicidio y la recuperación de la camioneta. Un tercer agresor se dio a la fuga. En las próximas horas se ejercitará acción penal en contra de dos probables responsables. Se trata de las personas que fueron identificadas como Miguel Ángel y Noel Uriel, de 22 y 29 años de edad respectivamente, quienes fueron detenidos por personal de la Policía Federal en una acción operativa efectuada en la autopista Siglo XXI Morelia-Lázaro Cárdenas. El 28 de julio del 2013 fue asesinado también en Michoacán el vicealmirante Carlos Miguel Salazar Ramonet, comandante de la octava zona naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco. Integrantes de los Caballeros Templarios agredieron a balazos la camioneta donde viajaba en compañía de su familia en el municipio de Churincio. Ahí también perdió la vida su escolta. Para Quasar TV, Sandra Sáenz.